la enfermedad de tu padre. Así es. Su enfermedad también fue insuficiencia hepática. Su estado empeoraba. Estaba muy grave cuando esa mujer lo dejó. Era incapaz de levantarse de la cama. Si no, se hubiera... Ya conoces el resto. Pero no pasaremos por el mismo final. Porque nunca dejaré de luchar. Lo demostré el día en que me nombraron chamán. No me rendiré. Estaré contigo. No llores. Ya no quiero verte triste. Veo cuánto te esfuerzas por darme una esperanza. Me esforzaré para que valga la pena. Sí, lo sé. Tú nunca te rindes. Eres fuerte. Si mejor entramos, creo que necesitas descansar. Y además hace frío. Claro. ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué tienes? Cariño, ¿qué sucede? Estoy muy triste. ¿Por qué estás triste? ¿Qué tienes? Dime, cielo. Es que se los había querido decir, pero ya es momento de hablar. Tengo un problema. Siempre pienso en eso. Bien, campeón. Dime qué pasa. Calma, lo resolveremos. Hay algo que he querido hacer desde que tenía 3, pero no he podido. ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Mi amigo Halil en la escuela siempre lo hace, tía. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Lo podemos hacer? Bueno, que hay waffles muy grandes. Y a ellos les ponen mucho helado. Y también les ponen plátanos y fresas. Y se ven tan deliciosos. Y podemos hacerlo. No me habías dicho. Si quieres, te los puedo preparar. Siempre quise, pero nunca pude decirlo. Lo he estado pensando. Halil comió waffles en el recreo. Y se veían tan deliciosos. Yo también lo quiero, tía. Quiero probarlo. Te daremos todo lo que pidas, campeón. Si ha pasado media vida esperando esto, que no espere más. ¿Será ahora? Pero claro que sí. Como lo describiste, a mí también se me antojó. Entonces, quiero que estés listo para la cena. Mientras tanto, haremos que traigan los ingredientes para prepararlos. Y no olvides la crema de maní. Como tú digas, serán waffles deliciosos. ¡Voy a comer demasiados! ¡Demasiados!